change everything. As Director of Pandemic Defense, the International Biosecurity Agency, you are the last barrier against a global outbreak. Recruit your team. Advance your tech. Hit the lab. Contain the outbreak. Find the cure. Save the world. Win the war on disease. Quarantine. Fight to survive. Que así que dice que pasa aquí Fran Triple X73 trayendo un gameplay de cuarentena para el disfrute de todos vosotros. Juego que ha salido, de hecho aquí lo veis, el 24 de mayo, hace unos días. Yo lo estoy grabando, salió ayer. Ayer salió este juego. Y bueno, antes de empezar a jugar, quería deciros por qué subo este juego, ¿vale? Un segundete. Vale, estoy con vosotros, con esa música de fondo de ese juego, que ahí sigue operativo. Y bueno, si recordáis, dentro de la estrategia, uno de los primeros, de hecho no aparece todavía aquí, uno de los primeros juegos de estrategia que subimos al canal fue el Plague Inc. Evolve. Se hicieron solo 5 episodios, estamos hablando de que realmente no tuvo mucho éxito. También es cierto que es un juego... A ver, para. Mira la intro antigua. Vale, si bien es un cierto que es un juego que era el del 2015 y que yo lo subí pues en diciembre de 2016. Pero era un juego que me gustaba. A mí me gustó este juego, ¿eh? Ahí tenemos a Trump, hicimos a Merkel, hice a dos a Magdiel Berumen, a dos subs que me lo pidieron. Hice uno del manconismo. Bueno, en fin. Dedicado a Alejandro Rubio, también otro sub que por aquella época además eran muy activos. Y bueno, a ellos les gustó bastante esta serie, pero bueno, ni el canal tenía suficiente gente. Había otras series que tiraban más, series estratégicas, hablamos. Y bueno, pues prácticamente esta serie se durmió aquí. Conseguimos desbloquear 5 parásitos y ahí quedó la cosa. Vale. Pues aquí, en el juego este, si recordáis, se trataba de infectar el mundo, de infectarlo, bueno, de infectarlo, ¿vale? Y llegar a hacerlo letal hasta el punto de, matar a toda la humanidad, ¿ok? Se medía por muertos, acordarse. Yo entiendo que no se van a poner a buscar una cura de algo que no es letal. Me habrás desbloqueado, efectivamente. Vale. Y pues una vez que teníamos el mundo entero y no habían logrado dar con la cura, pues era cuando se daba por victorioso el juego, ¿vale? Bueno, es un juego. Señoras y señores. Resumen de cómo se fue infectando el mundo con ese primer episodio, ¿vale? Y bueno, de esto no vamos a seguir hablando porque esto ya lo tenéis más que listo y demás, ¿vale? Suspendo esta transmisión porque lo que nos interesa está aquí detrás. Ahora de lo que se trata no es de hacer un virus, es de salvar al mundo. Teníamos que destruirlo en ese Plague Inc. Evolve y ahora tenemos que salvarlo en este Quarantine. Espero que les guste a vosotros, espero que con ustedes voy a empezar, no conozco nada, a jugar un tutorial con vosotros. Vamos a aprender juntos, como siempre hago las primeras impresiones, me gusta aprender y verlo con vosotros. Y, pues bueno, el juego está traducido al español, cosa que es de ponerse alegre. Y bueno, aquí tenemos a Emily Grayson, que tiene ahí un auricular Bluetooth, que nos cuenta. Bienvenido, director. Coño, ya soy director, tío. Qué bueno, ¿no? Soy Emily, tu ayudante. Hola, Emily, encantado. La Junta me ha ordenado que te explique brevemente cómo funcionan las cosas. Bueno, perfecto. Como ya saben, nuestra misión consiste en supervisar y responder ante amenazas de enfermedad infecciosa a nivel global. Bueno, vale.
El mapa nos proporciona una perspectiva general de algunas de las mayores ciudades del planeta y cómo se conectan entre ellas, ¿vale? Es decir, imagino que será por avión, por barco, lo que sea, cómo se conectan esas grandes ciudades, ¿vale? Sé que es tu primer día, pero ya tenemos trabajo que hacer y nos he informado de que hay un brote cerca de Estambul. Vaya por Dios. Actividad de enfermedad. Coño, ya más... ¿Esto qué? Infección. Ya hay un tío aquí. 0% de riesgo de situación del turno siguiente. Bueno, veme enseñando, veme enseñando. En el primer paso, elegir una ubicación para nuestra sede. Londres sería una buena opción dada la proximidad de la infección. Bueno, no es que me agrade mucho Inglaterra, pero si tú quieres que yo seleccione Londres, selecciono de estar. Bien. Aquí se me ha puesto esta muchacha aquí dentro. Bien, no olvides que puedes usar la rueda del ratón para... Vale. Ya creí yo que lo íbamos a ver. Vale, y dejando pulsado, vale. Como todos los juegos estos, ¿vale? Pues ahora mismo tenemos... nos podemos centrar aquí y verlo así un poquito mejor. Ok. Dale. Ahora veamos lo que puede hacer. Haz clic en el icono de tu agente. Vale, ella es mi agente. Vale. Haz clic en Estambul para ver lo que puede hacer este agente o esta agente allí. Vale, puede tratar. Vale, y eso reduce el nivel de infección. Vamos allá. Tratamos. Se desplaza aquí. Coño, 5.000 pavos ha costado eso, tío. Cada turno subo 10.000. Vale, cuantas más oficinas, cada oficina nos da 10.000. Vale. Confirmamos. Y finalizamos turno. Turno 1. Actividad de la enfermedad. Ahora es el turno de la enfermedad. Que parece ser que no se ha movido. Desde el turno, la enfermedad infectará ciudades sanas y aumentará el nivel de infección en ciudades que ya están infectadas. Vale, cuando yo he tratado a este y se ha quitado. Pero aquí he visto que... progreso de la mutación, tío, que está empezando a mutar el... así lo voy a decir, tío, el joputa virus. Ahora soy, en la otra época yo era el virus y aquí no. Durante ese turno, la enfermedad infecta a las ciudades sanas y aumenta el nivel de infección de las ciudades ya infectadas. Todo esto aparece en el mapa, ciudad por ciudad. Vale, saltamos. Si el contagio llega al 100%, estaremos perdidos. Vale, esa es nuestra misión, que no llegue al 100%. Vuelve a seleccionar tu agente. Vale, esto no puedo yo aumentarme ahora, me tengo que quedar aquí de lejos. Y vamos a... nos permite establecer una oficina en ciudades que ya han sido infectadas... Solo nos permite construir o establecer oficinas en las ciudades que ya han sido infectadas, las que corren peligro de infección. Vamos a construir una en Berlín. Vale. Veo aquí las rayitas a donde él se puede dirigir. Y entonces nos permiten ahora construir más oficinas en las que están en riesgo. Vale. Construimos una oficina. Otros 5.000, que yo estaba de 5.000 en 5.000. Confirmamos. Finalizar turno y obtendré 20.000, porque ahora consigo 10.000 de cada... Perfecto. Me da ahí dinerillo. La enfermedad... ¡Hala! Ya saltó, tío. ¿Veis? Ya está, tío. Ya estamos. 3 de 40, tío. ¿Qué dice? ¿Ese muñeco que vale 3? Tratarlo infectado ralentiza el contagio. Para erradicarla por completo debemos investigar una cura. Para ello tenemos que reunir nuestra muestra de la enfermedad. El mejor agente para reunir muestras es un científico. Todavía no tenemos ninguno, así que vamos a contratar uno. Vale, equipo. Vale, entiendo que el equipo son estos cuatro de aquí. Y yo ahora, efectivamente, médico, diplomático, no sé qué, y seguridad. Ella es seguridad. Que además va ahí con una escopeta ahí, en plan así. Que contratemos a una científica, a Mia Monte. Ah, le puedo cambiar hasta el nombre. Bueno, aquí no, porque estamos en la tutorial. Y le que lo quemo en una oficina. En cualquiera. Pues no sé si eso dependerá para ir más pronto o no. Pero vamos a colocarla aquí en Berlín, porque es donde está aquí estas dos. Vale, se me han colocado ahí las dos. Ahora que seleccionemos el científico. Y lo mandemos a Estambul a que recoja muestras. Muestreo. Another success. Otro 5.000, Guillo. Aquí cada vez que se mueve uno son 5.000. Estos dos de cuatro que... oficinas establecidas. Puedo establecer hasta cuatro. Vale. Muestra de enfermedad. Confirmamos. Y ahora me tengo que ir al laboratorio. Buah, tío. Esto se está complicando. Emily Grayson dice... selecciona uno de los rasgos y clic en el botón investigar para que nuestro científico se ponga en mano a la obra. Vale, uno de los rasgos, imagino que es esto. Efectivamente va cambiando ahí. Manchas rojas. Aquí tenemos resistencia a los antibióticos.
Y aquí tenemos adherencia a Fomites. Vamos a investigar este. Que es el que estaba marcado, no por nada, ya aprenderemos. Está investigando. Vale, ahora nos vamos al mapa otra vez. Mientras están investigando esta muchacha. El enfermero intenta expandirse por cada turno para proteger a la ciudad de la infección. Podemos ponerla en cuarentena. Esto es una acción poderosa pero costosa. Vamos, eso significa que ya verás. Vamos a seleccionar nuestro agente, ¿vale? Y lo vamos a mandar a una ciudad y la vamos a poner en cuarentena. Si pillo Moscú, imagino que no seguirá saltando. Pero este tiene más sitio de poder de salto. Moscú ya o salta para Berlín o salta para Gatimburgo. Yo la voy a poner aquí en cuarentena. Vamos a ver. Tú, aquí, cuarentena. Ah, pues 5.000, pues lo mismo, vale. Ya esto va. Hostia, cero, tío, me he quedado. Guau. Pero no vale 5.000, vale más. Y finalizaríamos el turno 3. Vale, la amiga Emily Grayson, con una cara de mala leche. Yo no sé por qué le han puesto esa cara de mala leche, tío. Tiene cara de buena. Tiene cara de buena persona. Yo sé que estará preocupada por todo lo que está ocurriendo, pero bueno. Se supone que estando en cuarentena. No saltarán más infecciones, ¿no? Dice por ahora. Finalizamos turno 3. Pero sí van a saltar de Moscú. Adiós. Me infecta precisamente. Joder, ¿qué ha pasado? Deberíamos echar un vistazo al árbol tecnológico. Vamos a abrirlo. Ingenieros contratados 1 de 4. Contrata más ingenieros para acelerar la ingeniería. Vale. Y vale, pero vale 65.000 cada ingeniero, tío. Y cada hexágono de esta pantalla representa una tecnología que puedes investigar. Las tecnologías son muy útiles si lo usas correctamente para mejorar tu estrategia. Está mutando. Y esto de... A ver, salta. En principio solo tendrás acceso a las tecnologías situadas arriba, vale. Si estoy... Y me irá dando para abajo, ¿no? ¿Ves? Y podría continuar con las bienes, vale. Selecciona la tecnología que quieras investigar aquí en investigación. ¿Y esto qué hace? La enfermedad necesita más puntos de mutación para mutar. Que puede construir una oficina más. En principio no, porque tengo dos y puedo llegar hasta cuatro. Y ha aumentado la experiencia, un 50% la experiencia en operaciones. Vale, y esto, preparación de emergencia. La gente tiene menos probabilidad de recibir daño durante las operaciones. Ah, que se pueden... Joder, tío. Pues yo esto, ¿no? Que no sé. Pues esto que no mute, tío, porque está mutando. Más dos puntos en el siguiente turno. Vamos a cortar la mutación, tío. Vale, estupendo. Ahora regresemos al mapa. Al igual que cuando investigas los rasgos, puedes necesitar varios turnos para investigar. Finaliza el turno, finaliza. Vale, no vuelve a dar esos 20.000. Hostia, se está... Guaca, guaca. Mira, ahí está intentando salir y no puede salir. Pero... Investigación completada. Los efectos de tecnología investiga... vale, lo que investigue, que dura toda la partida. Ok. Enhorabuena, has completado el tutorial. Estás listo para aplicar tu conocimiento en el escenario real. Haz clic abajo. ¡La madre que la trajo, tío! Que ya estoy preparado, tío. Y me han dicho cuatro cosas. Oh, esto suena a un primera impresión con partida cascada, ¿eh? Joder, ya ves. Ya veréis el manco lo bien que la va a liar. Tú eres Emily. Aquí tienes mejor cara. Aquí en... Bueno, vamos a ver. Vamos allá. Partida nueva. Bacterias. Imagino que esto será escenario del ébola, tío. Empieza por bacteria, que será más sencillo, ¿no? Nombre de la enfermedad, bacterias. Enfermedad es manco man, no, mano no manco 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 mancolitis. La mancolitis, tío. Estamos en primera impresión, me voy a permitir que el primero lo juguemos fácil. Derrota, cuando esto llegue... Ah, ¿puedes cambiar también las condiciones de derrota? Ah, no, que sí. Vale. No, son las mismas. Encuentre una cura y da para jugadores nuevos que no han jugado juegos de estrategia antes. Pues no me ha explicado nada. Venga, va, dale. Empezamos con el chaleco antibala.
Los agentes reciben menos daño en las operaciones, pero... ¿Desde cuándo un virus ataca con un chaleco antibala, tío? Vale, puedo seleccionar un... Empezar ya con un líder. Vamos a empezar como empezó ella, con un... Como empezamos el tutorial, con seguridad, con ella, con Jane Park. E iniciamos partida. Vale, esto es estrategia por turno. Vaya por Dios. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Joder, tío, es, no juego, tío. Me han plantado tres del tirón. La sede. No sé, tío. O me dice que o el Cairo, o Londres, o Tokio. Joder, Tokio, no se supone que tiene que estar al lado de... hombre, yo entiendo que... Si me deja ponerla en Tokio... Lo bueno... Es que tiene que ser que no esté infectada. Pues preferible escoger ahora Londres... Que si la infectan... Vale. Nena, tenemos sede ya, ¿no? Entonces, ¿no? Vamos a ver. Vamos a... La verdad que no... Vamos a tratar Roma. Mission complete. Hemos reducido la infección, ¿vale? Y equipo, necesito ya... No tengo dinero, tío. No tengo dinero. Pero sí podemos investigar aquí algo. Este es el chaleco con el que empezamos. La gente tiene menos probabilidad de subir daño. Vale, esto es para los... No, para los investigadores, tío. Quiero que investiguemos la cura rápido. Dividido de mutación, cultivo de microbianos mejorados. Vale. Comenzamos la investigación esa. Finalizamos turno 1. Pero bueno, si no tengo si no he cogido ningún tío, ¿cómo voy? Guau, la cagué. Bueno, ya ha saltado aquí. Equipo. Contratamos un científico, la Mía Montes. Vale 35.000, tío, me quedo. Y que la coloquemos en una oficina. Pues en la única oficina que hay. I won't let you down. Vale. Y ella, no sé, que venga aquí a tomar muestras. Madrid. Va a saltar a Nueva York ya, cuidado, A Madrid a tomar muestras. Vale, confirmamos. ¿Y tú? ¿Cuánto vale montar una sede? ¿Va a saltar aquí? Sí. Fondo insuficiente, mierda, no tengo dinero. Pues, ¿qué puedes hacer tú entonces? Vale, aquí hay... ¿por qué hemos tratado? Puedo seguir tratando, pero es que empiezan con dos, tío. No voy a Bogotá, ¿cómo está? A ti te puedo mandar... No puedo mandarte a Bogotá. ¿Por qué? Te puedo mandar a Houston. Frenarla un poco para montar una próxima oficina. ¿Cuánto vale la oficina, tío? Vamos a tratar aquí. Ahí va. Another success. Confirmamos. Y ahora finalizaríamos turno 2, ¿no? Yo creo que lo tenemos todo. Estamos investigando esto en el laboratorio. De todas formas no tenemos información de ganglios linfáticos. Tío, yo qué sé. Resistencia a los antibióticos. Venga, vamos a... no puedo. No puedo. No tengo fondo, tío. Eso vale 50.000 pavos, tío. ¿Qué dices? Joder. Finalizamos turno 2. Necesitamos hacer más sedes, porque si no, no... ya salto, tío. Yo sabía, tío. Esto va a ser fracaso absoluto, Político de alto rango infectado. Tratamiento preferente. Deniega la asistencia, no. Y eso nos ha inyectado dinero que te cagas, tío. Por ir a... Hemos conseguido crear un tratamiento muy potente para el político. Debería mantenerlo con vida hasta que encontremos una cura. Él está muy agradecido. Confirmamos, vale, eso nos ha dado 30.000, tío. Qué bueno. A ver tú, nena, necesito que te vayas a Ciudad de México y me hagas ahí una oficina que vale 20.000. Wow. Mission complete. Vale, de esa manera ya empezaremos a ganar ahora un poquito más. Y tú, tú estabas tomando muestras, ¿no?
Puedes poner en cuarentena. Ah, puedo poner otra. Ella también puede montar oficinas. Es que yo creo que lo primero que quiere es ganar dinero, tío. Si no, no podemos hacer nada, ¿no? Tenemos una oficina en Londres y tenemos una oficina en Houston. Houston, ¿no? Creo que sí. Sí, son las que están en amarillito. Vale, aquí no me deja poner. Pero sí me deja poner aquí. Porque tiene que estar junto a una... ¿Vale? Acordaros que tiene que estar junto a una... Yo creo que la podíamos poner en Nueva York porque va a saltar a Nueva York sí o sí. De Madrid o de aquí va a saltar a Nueva York. Entonces, vamos a pillarlo antes de que... Es que ya tenemos Houston. Vamos a tirar para Estambul. Que nos va a abrir el paso hacia el Cairo y hacia... Vale, hacia... Yo creo que sí, ¿no? Oficina. All clear. Vale, ahora ganamos 30.000 por turno. Ok, en cuanto al laboratorio, pues esto que vale 50.000, a ver si lo conseguimos rápido. Entonces está investigando. Equipo, vale un dineral, tío, contratar a la gente. Así que... No hace falta todavía diplomático. Diplomático y... Y médico, ¿no? Médico no tenemos, tenemos seguridad y científico. Además están ocupados, vale. Yo espero estar entendiendo bien. Inhibidor de mutación, dos turnos, vale. Que es lo que estamos investigando. Vale, 35.000. Vale, ha pillado a Londres. Pero ya tenemos ahí la base, con lo cual esa base sigue estando, correcto. Tú. Aquí puedes poner en cuarentena. Posible salud de la gente, menos 3. Y experiencia. Vale, vamos a poner en cuarentena nuestra oficina, ¿no? Creo. Pero eso lo tendría que hacer esta, ¿verdad? Ah, pero ella no llega aquí. Tiene, ella también se mueve en los... Vale, 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 ya voy entendiendo. Esta sí tiene acceso y esta no tiene acceso. Vale, pero es que esta debería estar tomando muestras, ¿no? Haciendo cosas de esas. Vale, tú pon muestras. Tú pilla muestras. Tú... Vale, ahora sí me dejas, ¿no? Vale. A Brasilia. Y monta otra oficina. Ya tendríamos las cuatro oficinas. Vale, ya vamos a ganar 40.000 por turno. Yo espero que esto sirva de algo, tío. Pinta mal, pinta mal. Bueno, lo que no tenemos, lo que no tenemos es dinero para contratar. Valen 30.000 y diplomático. No sé para qué vale el diplomático, tío. ¿Para qué vale el diplomático? Explota su imagen de Playboy. Este hijo de conquistador y abogado usa su encanto y su labio para conseguir lo que quiere. Trabajo como portavoz en organizaciones... No sé todavía muy bien para qué sirve un diplomático. Pero un médico está claro que tenemos que tener, ¿eh? Esta antes era piloto de helicóptero, lo que lo convierte en miembro muy valioso para el equipo de defensa antipandemias. Vale 30.000. En el próximo turno vamos a comprar a un médico. Lo que yo no sé si vamos tarde, si vamos bien, si vamos mal, si lo estoy haciendo bien. Tío, esto se hace jugando y... Porque con el tutorial... Asignar a... Ah, vale, ya hemos terminado, ¿no? ¿Hemos terminado con esto? Muestras insuficientes, hostia. Hacen falta muestras, tío, para seguir aquí. Vale, que vaya investigando esto. Pero tenemos cero muestras, ¿eh? No sé. Y esto todavía le queda un turno. Y esto, pero ¿y este se ha quedado? ¿Este lo he perdido ahora o qué? Tengo que recoger muestras, ¿eh? Tengo que recoger muestras. Vale, vamos a ir a recoger muestras. Buah, tío, ya va, ya. Some new tech is available. ¿Qué? ¿Qué dice? Agente todavía es disponible. Vale, que están todos los agentes disponibles. Y además, vamos a tener un agente más. Y además, ya tenemos las cuatro. Vale, a ver. A ver qué somos capaces de hacer. Tío, Madrid pinta mal. Vamos a ir a recoger muestras, tú. Ah, que la cojo, que coloque en oficina, vea, vete a México. Da igual, tío. Recoge muestras.
Tienes que recoger muestras para aquí mismo en Londres. Ah, puedo curar también. Ah, porque ya tengo médico. Vale, ya que he recogido 3. Y ya el inhibidor de mutación se ha hecho. Porque empieza a investigar esta. Muestra necesaria, menos una. Vale, si hacemos esto ya no necesitamos tantas muestras. Vale. Buah, Dios. Ingenieros, contratado. Contrata más ingenieros para acelerar la ingeniería. Buah, tío, vale 65.000. Para que esto corriera más. Vale. ¿Qué pasa, tío? Si yo no le di a finalizar turno. ¿Por qué está corriendo? La madre que lo parió. La gente todavía disponible. Claro que están disponibles. Bueno, vente aquí. Y pon Manaos en cuarentena, aunque va a saltar de Bogotá. Tiene toda la pinta que va a saltar desde Manaos, aquí, o desde Bogotá va a saltar, Lo veo ahí como muy claro, para Dakar, Cuidado con esto. Vale, tú como agente me vas a poner esto en cuarentena. Piece of cake. Vale, coge más experiencia, sube de level. Y tú, si curamos... Aquí hay un montón, tío, en La Habana, Vamos a venir aquí a curar. Ah, no puedo curar ahora, tío. La que puede curar es esta. Entonces, ¿para qué quiero un médico? Puede tratar. Vale, pues vente aquí a tratar. Riesgo de daño un 30%. Cuidado, Mission complete. Confirmamos. Vale, ha reducido de 4, ha reducido a 2. Pero aquí sigue todo igual. Gente todavía disponible. ¿Quién está disponible? Esta. Ah, esta, que la que, esta es la que puede curar. Pues en Berlín hay 3. No sé si eso influye, tío. Vamos a Berlín y vamos a curar. Another success. A ver si ahora sí. Si... Pues no veo yo ahí nada que haya cambiado. Tenemos 45.000 equipo. Podemos coger ya. Podemos tener otro científico y quizás sí. No sé para qué vale el diplomático. Lo vamos a probar, tío, ¿no? Pienso yo. Mira, 30.000. Pues la. La mujer está con el bolígrafo, tío. No sé para qué vale la diplomática, tío. Cancelar contratación. Ya iremos descubriendo esto. Vamos a meterla en Ciudad de México. O en Londres. Vamos a meterla en Londres. Ready for duty. Vale, y ¿qué puede hacer ella? Ah, muestreo también. Pues sigue muestreando aquí en Roma. All clear. Vale. Finalizamos turno, ¿no? Ya están todos. Saltó a Ciudad de México y a uno más. Guau, 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 guau. ¿Aquí qué está pasando, tío? ¿Esto qué es? Nueva York, dependencia de antibióticos. El ciudadano depende demasiado del antibiótico, como tiene, digamos. La bacteria ha desarrollado una resistencia parcial, lo que quiere decir que los ciudadanos son vulnerables. ¿Suministramos antibióticos? Pues una posibilidad, nos cuesta 5.000, una posibilidad de éxito un 75%, lo cual nos bajaría 2 y un fracaso 25, y este éxito un 80%, seguridad de la cuarentena. Resuelve el problema poniendo pautas estrictas que llevan a cabo reduciendo el impacto negativo de la enfermedad. Tío, no sé qué hacer. Aquí se restringe el acceso de los ciudadanos a los antibióticos, y aquí resuelve el problema poniendo pautas estrictas. Pone esto, yo qué sé, tío. No ha costado más caro y todo, pero bueno. Vale, hemos como blindado, igual que tenemos Manaos blindada ahora mismo. Vamos a blindar Bogotá para que no salte para acá. Entonces, esta muchacha de aquí la traeríamos para acá y la pondríamos de igual manera en cuarentena. The job's finished. Vale un dineral, poner en cuarentena, pero ya por lo menos de aquí, ya el sur de América lo tendríamos bloqueado. Y esta, si viene para acá, esto va a saltar para, tío, va a saltar para Los Ángeles o para Dakar. A todo esto demuestra, como andamos, agente todavía disponible, 2 turnos para esto y 4 turnos para esto. Y este de aquí, tengo 4 de 6, necesito más muestras.
para poner eso a trabajar. Uy, ¿por qué no lo de finalizar turno? Eso es lo mejor lo que me pasó antes, ¿eh? Vale, pues vamos a mandar a la Magema yo, que no hace otra cosa. Pues vamos a recoger muestras, tío, aquí en Roma. Venga, sigue recogiendo muestras. All too easy. Una muestra. Necesitaba más muestras. Tú. Vente aquí. Yo no quiero que salte. Quiero mantenerla aquí, a ver si soy capaz de mantenerla aquí. Y si soy capaz de mantenerla aquí, ya vamos viendo las demás. Vamos a meternos en México. Vamos a hacer cuarentena. Nos quedamos sin un duro, tío. Y tú, recógete en Londres. Recógete muestras. Another success. Vale. Tenemos 8 muestras. Cura 0 de 3. Con esto finalizaríamos turno. Está todo trabajando. El equipo que tenemos ahora mismo. Puedo contratar más gente, Puedo tener más gente, no lo sabía. Yo creía que tenía 4, nada más. Este es el nivel. Ah, este ya es de nivel 2. Vale, este es el nivel que tienen. Vale. Podemos cambiar los nombres. Oye, todos son mujeres, tío, qué casualidad. Vamos a poner esta Paquita. ¿Por qué? Yo qué sé, se me ha ocurrido. ¡Paquita! Paquita tiene cara mala hostia también, tío, igual que la otra. Venga, Paquita. Finalizamos turno. Ala, saltó a Estambul, tío. Y de Madrid. Lo que ha hecho es tener otro más. Habría que curar aquí en Madrid, Habría que curar aquí en Madrid. Está poniendo la cosa muy fea. No puedo curar, ¿por qué? El agente. Ah, porque. Ah, vale. Eso es para curar un agente. Calla. Pues esto hay que contenerlo, ¿no? A ver. Tratar. Vamos a tratar. A ver si. Supone que salud de la gente. Me ha bajado la salud de la gente, ¿vale? La experiencia ha ganado y ha reducido la infección. Mira, tú te vas a venir a Estambul y vas a montar una cuarentena. No, espérate. Esto está aguantado ya. En Nueva York está aguantado. Vete a Houston y monta una cuarentena. Eso es. Vale, 20.000, confirmado. Vale, entonces se supone que aquí la tengo copada. El único que puede saltar es aquí. Pero si yo vengo de aquí a esta, a la médico, la mando para acá y la mando a curar. Le está descansando para restaurar su la mitad de su PS, de los puntos de salud. La puedo curar. O puedo tratar. The job's finished. A ver si la hemos limpiado, ¿no? La hemos limpiado la ciudad. La hemos limpiado, ¿veis? De hecho ya nos mete saltos. Vale, estamos controlándola aquí. Lo que no la tenemos controlada es aquí. La gente todavía disponible. Yo creo que esta se tiene que venir aquí y meter una cuarentena con un demonio. Confirmamos. Claro, de Madrid va a saltar para Marrakech, el loro. Tenemos 5.000, finalizamos turno. Vale. Saltó a Berlín. Esto se está poniendo muy feo, ¿eh? Uy, Europa, ¿cómo está, tío? Vale. No quiero que salte Marrakech. Tú vente aquí y mete una cuarentena. Vale. Y tú vente a Berlín. Tú vente a Berlín. ¿No puedes venirte a Berlín? ¿Por qué no puedes venir? Ah, tú sí puedes venirte a Berlín, ¿no? Vente a Berlín y mete una cuarentena de igual manera. Mission complete. Vale, ok. Me he quedado sin un duro, con lo cual tú me recoges muestras ahora. ¿Quién queda? Tú recógeme muestras de Roma. O trata en Roma, que hay mucho. Operation is a success. Confirmamos. Y tú en La Habana puedo pillar muestras. Vamos a pillarla en Nueva York, ¿verdad? Mejor. A ver. Ah, no puedo. Ah, no puedo. Los que están en cuarentena no se pueden pillar muestras, ¿no? Vale. Pues La Habana. Cogería una muestra.
Mission complete. Vale. Hecho esto, vamos a lo siguiente. Toma de muestras en masa. La gente puede recoger más muestras con la toma de muestras. Genial, tío. Comenzamos investigación. Estamos tirando por aquí. No sé si es lo correcto o lo incorrecto, pero bueno, es lo que estamos haciendo. Y esto de los ganglios, tenemos muestras para terminar esto y esto, tío. Lo que pasa es que va muy lento. Necesitaríamos contratar más investigadores. Tenemos uno de cuatro. Valen 50.000. Y en el siguiente turno tampoco tendríamos dinero para. Vale, ¿qué pasa ahí? Vale. Que se están aumentando. Que están con el escudo. Este es porque tiene un escudo, nada más estos tienen dos. Tú, te puedo venir aquí. Vamos a tratar. En Houston nada más que hay uno, vamos a tratarlo. Confirmamos. Vale, y ya está. Esta y esta están limpias. Vale, limpia que no significa porque están rojos todavía, ¿vale? Tú, tío, Paquita, trata ahí porque váyatela, ¿eh? Trata como está Roma. Vale. Y Londres está también para, yo qué sé, tío, para meterle un mixto. Cura. Finished here. Vale. Pero se cura ella, cuidado, no. Vamos a tratar. All clear. Vale. Estamos en 21 de 60 y esto sigue. La mutación sigue avanzando. La tenemos más o menos contenida. Yo creo que vamos a ahorrar y vamos a pillar científicos para que vayan más rápido. Entonces vamos a finalizar este turno sin hacer más gasto de dinero. De todas formas los tenemos a todos. Ni voy a contratar a más nadie ni nada. De todas formas no puedo. Ah, no puedo. Tendría que despedir o algo, ¿no? Okay. Solo puedo tener 4. O sea, cada uno tiene sus perks. Su salud. Tienen más salud o menos salud. Vale. Ok, bueno, pues con esto tiramos. Ahora sí finalizamos turno. Me asusta eso, tío. ¿Por qué está eso avanzando? ¿Por qué está mutando tanto? Vale, ha roto el escudo. ¿Ves? Rompen el escudo. Así que esta tiene que ir y volver a aquí y volver a meter en cuarentena. Vale, ve, le vuelvo a poner 2. Lo que pasa es que hemos perdido 20.000. Pero bueno, todavía tenemos suficiente para contratar más científicos. Vamos al laboratorio. Vale, perfecto. Esta le quedaba muy poco. Yo no sé si empieza ahora otra vez. Que empieza otra vez, tío. 7 turnos. Esta hace falta menos. Vale, venga, va. Y contratamos otro investigador. Agente disponible. Vale. Yo creo que deberíamos. Bueno, este que trata aquí, porque no vea cómo está Roma. Another success. Confirmamos. Tendríamos que limpiar esta antes de que pierdan los escudos. Esta le queda un escudo nada más, ¿eh? O tratar a las que más tienen. Es que no sé tampoco cómo debo hacerlo. Esta la tenemos limpia. Esta la tenemos limpia. Bueno, limpia entre comillas. Esta tendría que de todas formas recoger muestras también, ¿eh? Lo que pasa es que me voy a esperar a tener la investigación esa de que recogen el doble. Ahora mismo no necesito muestras. Mira, vamos a poner una a recoger muestras, ¿vale? Y otra a Berlín a tratar, que es donde más. Vale, ok, perfecto. Vale, que eso tampoco nos gasta mucho dinero. Ahora sí, pasaríamos turno. Mira, Nueva York ha roto su escudo. Y Estambul ha roto uno de los escudos. Hijo de la restauración, haz presión para ilegalizar la secta, tío. Campaña de sensibilización.
lleva a cabo una campaña. Hijos de la Restauración. Una importante secta religiosa a los Hijos de la Restauración les dice a sus miembros que la enfermedad ha sido creada por Dios para seleccionar a su elegido. Dios, tío. Ilegalizarla o sensibilización. Yo creo que la gente es capaz de entender. Lo que pasa es que eso, si fracasa, aumenta la infección. Las ciudades vecinas se ven afectadas. De todas formas, es en Londres, ¿no? Donde salta, no en Roma. En Roma, por mucho que salte, las tenemos todas cubiertas. Sensibilización. Ahora me ha costado 20.000 pavos, ¿eh? Sensibilizar a la gente. Nueva York hay que meterle otro escudo, otra vez escudos, ¿eh? Cuarentena. Another success. Otros 20.000 a tomar por saco, con lo cual así estamos. Así estamos, me quedan 3. 3. ¿Y si nos centramos en... ¿qué digo yo? Por ejemplo, Estambul tiene 2. Si nos centramos en curar Estambul, 3 tiene Madrid. Pero mira, Roma tiene 1 de escudo. Me preocupa más Estambul, porque ese es por donde más se pone. Aquí hay 2 y aquí hay 2. Vale, pues vamos a mandar. Tú, para que no veo leche. Tú vuelve a recoger. ¿Cómo andamos de muestras? Tenemos 8 muestras. No hacen falta más muestras. Tú. A ver, tú. En Londres. Muestreo. Mira, recoge ya 4 del tirón, ¿eh? Muy bueno, tío. Muy bueno eso, ¿eh? Y tú, vamos a curar una en Estambul y una en... no veo el nombre. Una que... esta, que cure aquí. O tratamos las dos ahí, así la dejamos limpia. Lo que pasa es que de todas formas va a saltar para acá. Pero no creo ya que pueda, que parta el... sí, lo vamos a hacer así. No creo que parta, porque al estar limpia, no creo que parta el escudo. No hay ahí infección. Yo no sé si lo estoy jugando bien o no, pero bueno, es como yo lo... ¿qué os digo? El manco de Lepanto. Londres... mira, ha vuelto a saltar, ¿veis? Ha vuelto a saltar. Ha vuelto a saltar. Vamos a tener que meterle también un escudo a Londres, tío, para que no salten. A ver, vente para acá. Además, Berlín se ha quedado sin escudo ya. Berlín le metemos un escudo. Another success. Vale, vamos a perder todo el dinero, pero... y a Londres le metemos un escudo. That was intense. Vale. Y tú... cura en Estambul. Vale. Operation is a success. Vale, y esta de aquí... que cure en Nueva York. Trate, vamos. Se tiene ya que curar, cuidado con esto, ¿eh? Porque estando ahí estoy teniendo riesgo y cada turno me quita 3 de salud. No veo yo su salud por ningún lado, sí aquí. Esta hay que curarla ya sí o sí, ¿eh? Esta está muy jodida, ¿eh? Vale, trata. Another success. Vale. La más jodida que tengo es la científica, ¿eh? Y esta tiene menos fuerza, tiene menos puntos de salud, pero en cambio no está perdiendo nada. Bueno, hemos hecho la toma de muestras en masa, por eso estamos tomando más. Desinfectar las ciudades tratadas hasta el nivel de infección 0. No pueden volver a curarse. Hostia, qué bueno, tío. Qué bueno eso, ¿eh? Qué bueno, eso es buenísimo. Porque si ya tenemos unas pocas con... el laboratorio... está investigando. Tiene 12 muestras. Le quedan 2 turnos para terminar esto. Vale. Finalizamos turno 3. Cura 1 de 3. Vale, va a saltar, tío. No me jodas. No me jodas que va a saltar. Ofensiva farmacéutica. Retira el catadrol de las farmacias con inspecciones y toma medidas contra los lugares que se venden medicamentos que no están aprobados por el gobierno. El catadrol es un medicamento que se vende para la cura total de la enfermedad, pero no está aprobado. Vale. Pues sí, hay que hacerlo. Esto nos va a costar una pasta. Es que esta es la historia, tío. 20.000, es que así no. Cuidado porque va a saltar. Pero ya, tío, tú, vente aquí. No puedes venirte aquí, mierda. Mierda, va a saltar ahí, ¿eh? ¿No te puedes venir aquí? No, ¿y tú? ¿Sí te puedes venir aquí? No.
Tú trata a este último. Entiendo entonces que si eso es cierto lo que hemos visto antes, ya esta ciudad se hace inmune, ¿no? All too easy. Vale. Oye, estoy bajando los bichitos, pero no veamos está mutando esto. Me da miedo aquí el tema este, ¿eh? Estoy por venir con esta. Tengo 35.000 y meter aquí una cuarentena. Aunque no me va a dejar, ¿no? Ah, sí me deja. Porque este va a saltar y no lo tengo controlado, ¿eh? Es que no puedo venir ni a curarlo ni a hacerle nada. Pues no me va a quedar más narices. Vente aquí y planta cuarentena. The job's finished. Vale, ¿y tú? Vente a Roma y trata. Piece of cake. Vale. La gente todavía disponible. Vale, tenemos a esta que la tenemos disponible, pero esta puede venir aquí y tratar de igual manera. Mission complete. Vale, tenemos que curar a la científica, acordarse. Vale, de aquí sí podrá ir a La Habana. Es que desde aquí no había acceso directo. De aquí ya podrá ir a La Habana en la próxima y le metemos aquí la cuarentena, aunque hayamos metido aquí. Pero es que no quería yo que en este turno que vamos a pasar ahora pegara un salto eso. De hecho va a intentar saltar, ¿veis? Le va a romper el escudo aquí a este. Guau, 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 guau. Me ha roto escudo aquí, me ha roto escudo aquí, ¿eh? De aquí ha roto escudo aquí, de aquí. Vaya, vaya, vaya tela. Vale, pues esta cubrimos. Esta cubrimos. No queda otra, porque si cubro esta se me va a disparar para acá. Y esta. Que se venga. Aquí. Y trate. All clear. Aquí está uno nada más, ¿eh? Esta, que es la que está fatal. Que se cure. Another success. Vale, ha recuperado, perfecto. Y esta, con todo el dolor de mi corazón de cómo está esto, cuidado con cómo está esto, se viene. No puede venir a La Habana. Pues siguiente turno a ver si controlamos esto de aquí. Pues entonces, si no te puedes venir a La Habana, vamos a seguir limpiando Berlín. Y esto es el modo fácil, ¿eh? Hombre, realmente tampoco. Resistencia a los antibióticos hecho. Vale. Ah, ya tenemos hecho este y este. Y ahora este. Investigar. Voy corriendo más con el tema de tener más científicos, ¿eh? Y todavía podría tener muchos más científicos. Es decir, y esta es la tercera. Es decir, voy a tener la cura, ¿eh? Voy a tener la cura, chicos. Ah, le rompe un escudo. Menos mal que le pusimos ahí. Y aquí me rompe un escudo. Londres me rompe un escudo aquí. Bueno, vale. Vale. Pero si yo trato este. Finished here. Ya aquí no hay nada que pueda saltar. Entiendo. Entiendo, ¿eh? No me hagáis mucho caso. Y tú te puedes venir. Tengo 75.000. Vale, tú termina con el de Roma. Ya no hace falta más muestras. Mission complete. Vale, tú vente a Londres y trata. Operation is a success. Vale, y esta la vamos a ir. Vamos a. A mandarla aquí, tío. Y vamos a montar una cuarentena, no me fío de nada. All too easy. Pues de todas formas tenemos ahora aquí que bajar con estas dos, a curar aquí, con estas dos, curar aquí. Yo creo que tenemos esto más o menos controlado, ¿eh? No me hagáis mucho caso, pero. Vale, y cuando tengamos eso del sprite va a ser en la leche. Ok, finalizamos turno. Rompe ahí un escudo. Joder, macho. Rompe el escudo. A new technology is available for use. ¿Qué crees que rompen los escudos, tío? Dos escudos para allá. Mission complete. 20.000. Vente a Bogotá y trata. All too easy. Vale, ya subió de level, perfecto, tío. Tenemos el level 3. Vale, tú te vienes a Madrid y tratas. All clear. Vale,
todo limpio. Y tú te quedas en Londres y tratas. Vale. Mira ya los pocos que hay. Ahora está mutando que no veas. Pero esto se supone que yo tengo que llegar a la cura antes de la mutación total. Es que es lo que no... Desinfectar hecho. Qué bueno. Ciudades tratadas hasta el nivel de infección cero ya no pueden volver a infectarse. Genial, 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 genial. Porque acabamos de ahogar completamente a la... Vale, elegimos otra. Preparación de emergencia. La gente tiene menos probabilidad de recibir daño. Bueno, la estamos curando cuando ponemos entrenamiento. Recibe más experiencia. Y la organización puede construir una oficina más. Sería más dinero. Ahora mismo no lo necesitamos. Pues, en fin, el botiquín es mejorado. Curar restablece el 100% de salud. Triaje. La enfermedad tiene menos una acción de contagio por turno. Vamos a tirar por aquí, sí. Total, de todas formas... Bueno, parece todo bastante limpio. Lo que yo no sé si ganaremos o no por el tema de... Ahí rompe un escudo. Rompe otro escudo aquí. Aquí no vamos a poder irnos de aquí, ¿eh? Vente aquí. Se supone que no podía volverse a infectar una en la que ya... No sé, imagino que lo que hacen es romper el escudo también, solo. Vale. Vale. Esta, si yo la llevo ahora a cero, a lo mejor lo de antes no valía. La hemos llevado a cero. Y parece que sí, se ha quitado el rojo, ¿eh? Que se ha puesto verde total. Como Dakar, por ejemplo, que no estaba... Vale, aquí va a pasar tres cuartos de lo mismo. Vale. Y lo que no entiendo es la diplomática está aquí dándole caña a todo esto, tío. All clear. Vale. Queda uno en Madrid y dos en Manaus, ¿eh? Y la... La cepa sigue dando por saco aquí, en esta zona de aquí. Entrenamiento acelerado, vale. En un turno esto listo, tenemos 95.000. Es decir que tenemos para poner escudos si queremos. En el siguiente turno lo que intentaré es esta, que ya está limpia, volverle a dar tratar para ver si se pone bien verde y no saltan más. Entonces nos rompen escudo. Como ahí que me acaba de romper escudo. Y ahí me acaba de romper escudo. Cuidado, Success. Ah, vale, vale, vale. Claro, quedaba un turno para terminar. Satisfactorio, satisfactorio. Chicos, no lo creemos, pero el manco lo consiguió. Y lo rojo es la infección. Tenía la infección bastante elevada. Y lo amarillo son los fondos, los dineros que hemos tenido. Aquí teníamos poco, aquí empezamos a subir, aquí lo gastamos todo y ya al final hemos tenido bastantes fondos. Agentes contratados 4, agentes perdidos ninguno, fondos 565.000, utilizados no se sabe, cura investigada al 100%, tecnología 5 investigadas, bacterias, dificultad era fácil, turnos 18, en 18 turnos hemos ganado, hemos encontrado la cura. Y bueno, señoras y señores, hasta aquí este primer impresión, bastante grande, bastante elevado, bastante extenso. Espero que les haya gustado y ya saben, si quieren que se siga, que si quieren que se transforme en serie este pedazo de juego, de entretenido, estratégicamente hablando, podríamos intentar pasar bacteria al otro lado, el nivel fácil, y después irnos a un nivel más difícil y empezar otra vez bacteria, a ver cuán se complica la historia. O no sé, bueno, lo que sí es cierto es que para que esto siga adelante tenéis que dar el apoyo necesario. En el momento que haya un huequecito en el canal, subiremos serie. Pero si hay apoyo, y si hay mucho apoyo, como ha pasado con el Bounty Train, que ha tenido un apoyo tremendo, pues aún no habiendo huecos se le abre y se sube serie, porque sé que os gusta, que lo deseáis. Ahí estamos, señoras y señores, gracias por acompañarme en otras primeras impresiones. Espero que les haya gustado, espero ese like para apoyar el canal y para apoyar este esfuerzo que se hace para y por vosotros. Y no olvidéis ser más buenos en la vida que este manco jugando. Hundimos a... ¿cómo era? Manco... ya no me acuerdo cómo le pusimos. ¿Manco qué? ¿Mancolisis? No me acuerdo, tío. Pues nada, ser más buenos en la vida que yo jugando. Bye bye.